Navegar en una balsa incaica desde Perú hasta Raroya, en Polinesia, había sido una gesta extraordinaria. Thor Heyerdahl no solo formulaba sus teorías sobre contactos precolombinos, sino que había puesto toda la carne en el asador para demostrarlas. Sin embargo, algunos podían criticar que así no funciona el método científico. No hay problema, debió pensar Heyerdahl. Una vez más, hizo el petate y puso rumbo a las antípodas del viejo mundo. Esta vez cambió la balsa con Tiki por un viejo pesquero groenlandés que fue modificado para la ocasión. Pero el noruego no renunció a pintar de nuevo al sincrético dios solar en su chimenea. La nueva expedición no se compondría de seis aventureros y un loro, sino que contaba con arqueólogos, un buzo, cocinero y tripulación experimentada. Además, en esta ocasión Heyerdahl llevó a su familia con él. Su esposa Ivonne, su hijo Thor y su hija Anita abandonaron su hogar por un año para acompañarle a la isla más remota de la tierra. Porque ese era el destino la isla de Pascua, Rapanui, o, como la llamaban sus antiguos habitantes, Tepito o Tehenua, el ombligo del mundo. A 2.000 kilómetros de la isla más cercana, la Pitcairn, y a casi 4.000 de Tierra Firme, este territorio ha sido habitado por más de mil años por un ignoto pueblo que la transformó de arriba abajo y dejó huellas más que visibles de su presencia. ¿Quién no conoce los famosos Moai, estatuas colosales de piedra de un estilo inconfundible, o los imponentes Ahu, murallas con sillares labrados a la perfección que encajan unos con otros como un auténtico puzzle? Bien es cierto que tales maravillas no eran tan conocidas antes de 1956, año en que la expedición arribó a la isla. Antes de Heyerdal, pocos investigadores habían desembarcado allí y apenas se habían limitado a describir lo que veían. Nuestro hombre hizo mucho más. Con los permisos pertinentes del gobierno de Chile, país al que pertenece la isla, no solo observó y apuntó. Se hicieron excavaciones, se reconstruyeron monumentos, se adentraron en cuevas, bucearon, replicaron barcas antiguas. Y todo ello acompañados de los habitantes de Rapa Nui. Y es que la relación de Thor Heyerdahl con los habitantes de Pascua es quizá uno de los aspectos que hace más interesantes la historia. El noruego sentía verdadero amor por la cultura local, que además conocía relativamente por ser parecida a la de Polinesia, donde él ya había estado. Determinados usos sociales, el idioma o ciertos aspectos espirituales y religiosos eran muy similares, permitiendo a Heyerdahl usar este conocimiento para impresionar a los nativos desde el primer día. Ellos, por su parte, ya conocían la historia del explorador. Tanto es así que le llamaban señor Contiki en referencia a su hazaña marina de diez años atrás. La admiración no acababa ahí, pues incluso algunos pascuenses le habían tomado de ejemplo y se habían hecho a la mar en primitivas balsas, dejándose llevar hasta lugares como Tahití o Mangareva, todo ello con el consiguiente riesgo para su integridad física, claro. El libro Akuaku, Aku, El secreto de la isla de Pascua, en el que Heyerdal narra la expedición, no solo es literatura científica. Me atrevería a decir que, en el fondo, es un libro sobre las relaciones de los visitantes con los lugareños. La mayor parte del libro se centra en cómo los Rapanui enseñan al noruego sus mitos y leyendas, cómo le entregan piezas y artefactos de valor incalculable, o cómo le descubren la isla que había sido el hogar de sus ancestros antes que suyo. Así es como Heyerdahl aprende sobre las leyendas de las orejas largas y las orejas cortas. Los primeros, pueblo de rasgos indoeuropeos como el pelo rojo o la tez blanca, estaban prácticamente extinguidos en el siglo XX. Pero, según la tradición local, habían gobernado la isla y eran responsables de sus grandes construcciones hasta que, unos 200 años atrás, habían sido masacrados por las orejas cortas, de los que descendían los pobladores actuales. También los isleños le revelaron los secretos de los Aku, Aku pequeños espíritus guardianes, a veces benévolos, en ocasiones parecidos a duendes o demonios traviesos. Estos espíritus poblaban la isla y era requisito imprescindible atender a sus rituales para no romper ningún tabú sagrado. Estas supersticiones eran combatidas duramente por el sacerdote católico de la isla, el padre Sebastián Englert. Quizá la figura de mayor autoridad en aquel momento, este clérigo alemán se había mudado a Pascua en 1935, atraído por las posibilidades de evangelización y por la riquísima cultura local. Igual que Heyerdahl, Englert era un auténtico apasionado de la historia Rapanui, con lo que su amistad fue total desde que se conocieron. Juntos compartieron información y opiniones, e incluso alguna aventura, como el acceso a una cueva secreta llena de piedras esculpidas, a la que sólo se podía acceder tras descolgarse por un acantilado y reptar por el rocoso suelo durante ratos interminables. Fue precisamente el padre Sebastián quien le habló por primera vez de las tablillas Rongo-Rongo. Estos documentos, llamados así por los caracteres que utilizaban, eran los únicos testimonios escritos del Pacífico Sur. Desgraciadamente, en la actualidad permanecen indescifrados, ya que los que conocían el idioma fallecieron en el siglo XIX, esclavizados salvajemente en Perú. Englert llevaba años intentando hacerse con una tablilla, con escaso éxito, ya que los isleños eran muy celosos de sus antiguos tesoros. Pero de entre todas las antigüedades, destacaban unas que era imposible ocultar. Por supuesto, hablamos de los gigantescos Moai. Cuando la expedición llegó a Pascua, ni una sola de estas esculturas estaba en pie. Más de 900 yacían en el suelo, derribadas por el hombre, la erosión o los movimientos sísmicos. Muchas otras permanecían inacabadas, aún en la cantera del volcán Rano Raraku, donde eran esculpidas, y un número desconocido se ocultaba total o parcialmente, enterradas por el paso del tiempo. Pero, como ya sabemos bien, Heyerdahl no iba allí para mirar. Con un equipo formado por los pocos orejas largas que quedaban en la isla, se decidió a levantar uno de estos Moai de nuevo. Utilizando las técnicas tradicionales, consistentes en hacer palanca y crear una torre de piedrecitas que sostuvieran el coloso, pasaron dos semanas trabajando para verlo en pie de nuevo. Finalmente se consiguió, devolviendo a la isla a aquel centinela que desde entonces mira atento e impasible mientras el tiempo pasa posteriormente se han levantado otros muchos estando hoy un número enorme en pie entre ellos destaca el moai Rano Raraku de 10 metros y con un peso de 70 toneladas podría parecer enorme pero no es nada comparado con el inconcluso Te Tokanga de 21 metros y con un peso de 270 toneladas este moai se encuentra aún en la cantera volcánica de la que nunca pudo salir pese a todo la historia de los moais permanece relativamente desconocida las leyendas de la isla apuntan a que los esculpieron y erigieron los casi desaparecidos orejas largas. También apunta en esa dirección el hecho de que las estatuas se remataban con un tocado rojo, el pucao, que podría representar el cabello de los antiguos pobladores. Este hecho, además, aportaría consistencia a las tesis de Heyerdahl, ya que se pone en relación con la presencia de blancos pelirrojos en el antiguo Perú incaico, como recogieron los cronistas españoles. Y no es la única similitud entre los pueblos incas y los rapanui. Los muros de piedra sobre los que se apoyan los moáis, llamados aju, muestran una técnica arquitectónica muy similar a la de los pueblos prehispánicos. Es imposible no ver esos tremendos sillares, unidos sin argamasa, y no pensar en las murallas de Saxahuamán, en Cuzco. También la botánica podría dar una pista, pues en Rapanui se encuentran totoras, especie de junco americano con el que los incas construían balsas. Precisamente una de estas balsas fue replicada por Rapanui a petición de Heyerdal la hicieron idéntica a la de sus homólogos peruanos sin tener referencia alguna para ello estos indicios así como ciertos calcos en el idioma y los paralelismos entre la mitología local y la andina apuntalaron una vez más las hipótesis de Heyerdahl que quedó convencido de los contactos entre los Rapanui otros polinesios y el mundo precolombino como colofón tras un año en la isla regresaron a casa por el camino más largo ya que visitaron las islas Pitcairn Rapaiti y Mangareva todas ellas en el Pacífico con ánimo de realizar otras pequeñas excavaciones y recolectar muestras de sangre indígena que se analizarían en Europa a su regreso. Fruto de este viaje, como ya he comentado, Torge Yerdal publicó el libro Aku, Aku, el secreto de la isla de Pascua, de lectura más que recomendable. Más allá de la información etnográfica que contiene, es una novela entretenida y vibrante, con un sentido del humor muy particular que hace soñar y disfrutar a partes iguales. También es excepcional el libro Indios americanos en el Océano Pacífico, que yo solo he encontrado en inglés. Siguiendo con las recomendaciones, el padre Sebastián Englert publicó La Tierra de Jotumatua, Historia y etnología de la Isla de Pascua. Me consta que está traducido al español, pero yo no lo he conseguido nunca, por lo que solo he leído fragmentos en inglés en citas de otros autores. Por último, como recomendación audiovisual, hay un documental que atestigua la expedición, llamado como el libro, Aku, Aku y dirigido por el propio Heyerdahl. Se estrenó en 1961. Además, os aconsejo la película Rapa Nui, centrada en el colapso de la antigua civilización pascuense y en el ritual del hombre pájaro. Se estrenó en 1994 y fue producida por Kevin Costner. Y hasta aquí la serie sobre Thor Heyerdahl y las Islas del Pacífico. Espero que os haya gustado y entretenido, y que, como a mí, os haya convertido a la teoría de los contactos transoceánicos precolombinos. Un ignotísimo abrazo.